audiomicro.com. Mucha gente seguramente sí, otra esta vez no. Son las 1:21, no, está mal todavía. 1:21 de la mañana no puede ser esto. Esperen un poquito. Son las 1:05 de la mañana. Mi reloj está mal. Ay, por Dios. Se me nubló todo. Ay, ¿qué le pasa? Filmar con un celular es imposible. Una mosca se había posado en la cámara delantera del teléfono. Estoy filmando con un teléfono porque mi cámara no sé dónde está. No sé qué pasó con ella. Les voy a contar un poco resumido lo que me ha pasado en este tiempo, que no he subido videos, que no he hecho directo en YouNow, que es donde los hago, que he subido videos alternos para no dejar el canal abandonado. He tenido muchos problemas, es la verdad, muchos problemas familiares, problemas de salud también, que me hicieron pensar en dejar, sinceramente abandonar YouTube. Bueno, todavía tengo cerrado mi Facebook principal. Dije basta por un tiempo indeterminado, no sé, hasta ahora, hasta este momento, hasta esta hora que estoy grabando este video. Estoy volviendo a recomponer todo. Pensé, no más YouTube, no más Twitter, no más Instagram, no más redes sociales de ningún tipo, nada, absolutamente. Quiero solucionar primero mis problemas, quiero arreglar las cosas que tengo que arreglar de mi vida personal, y luego, después que se vaya solucionando los problemas, que las aguas se vayan calmando, que las cosas vayan tomando su punto y su lugar en la vida como tiene que ser, voy a volver de vuelta. Bueno, de hecho nunca abandoné mi canal, aunque lo tengo en mente. Así que si alguien tiene una buena oferta, pague y se lo vende. Es broma, como voy a vender mi canal. Yo amo el canal que tengo. Amo los suscriptores que me han bancado. Que no son muchos, pero tampoco son muy pocos. Aunque YouTube ha hecho una raza de suscriptores por los artículos 13 y no sé, y la concha de los reloj. No me importa. Pero bueno, si alguien hace una buena oferta tentadora, quizá hablamos. Pero no, lo que quería decirles es que, como yo puse en mi canal, se vienen cosas buenas. Les voy a desear para todos en general un feliz 2019. Que 2019 nos traiga paz, aunque dice que la cosa va a estar complicada, pero yo creo que no, yo creo que vamos a encontrar paz, amor, bienestar para todos, para los que trabajamos más bien por entretenimiento. No, sinceramente es por entretenimiento lo que hacemos contenido ahí en YouTube, acá en YouTube, porque no cobramos un peso. Yo no cobro un peso, mi caballo. ¿Qué más?
a las personas que pude haber ofendido en algún momento, que pude haber sido la chica esta, que hizo un video, Natica, o la otra chica, Artemisa. Yo no soy ningún hater, yo soy un youtuber y ustedes saben que esto es parte de esto. Si tengo que criticarla o criticar a alguien, favor, y lo critico, como del otro lado tiene el mismo derecho de criticarme a mí y de decir lo que piensan mí, así como me ponen en los comentarios de mi videos, de que mis videos son buenos, de que mis videos son malos, de que son dolorosos, de que son pésimos, de que no sirven, de que son excelentes. Es parte de esto, hay que aguantar, hay que bancarse lo que viene. Entonces, sin mucho piñi piñi, sin mucho aderezos en el video, que quizás le ponga así alguno, no es más que un feliz 2019, como les dije, un buen comienzo de año para todos, sin rencores, sin odios, porque yo no odio a nadie, no tengo rencores, no tengo absolutamente nada contra nadie. Esto es parte del juego de YouTube y todos sabemos que es así, que YouTube es eso, es vos criticar, como dicen los españoles, el famoso salseo, y la otra persona te responde. Pero yo no soy ni hater ni persona de andar publicando comentarios negativos, simplemente comento, doy mi opinión y a la persona que le guste y a la que no le gusta tiene el mismo derecho de réplica. Tengo yo nada contra nadie, porque la vida no es andar odiando ni haciendo cosas malas a los demás. Al contrario, me alegro de corazón de ver gente en YouTube que su canal crece, que su canal sigue, su canal va para adelante, y a los que algún día van a volver, seguramente dejaron su canal abandonado, no, que vuelvan y que sigan haciendo contenido, porque es una forma, si bien no paga, esto no paga, porque si tuviéramos que vivir de esto ya no podríamos. Esto es entretenimiento, esto es diversión, esto es aceptar lo que viene de otro lado, porque a todo el mundo no le va a gustar. Es lógico, no hay otro, no hay misterio, ¿no? Como les dije, estoy grabando con este celular porque cuando realmente encuentre la cámara, que abandoné todo, abandoné la cámara, la guardé, redes sociales, todo, lo único que hacía era subir un video esporádico cada tanto para no dejar abandonado el canal totalmente. Les mando un beso grande a todos y a todas, y se vienen cosas muy buenas para este 2019. No te olvides de suscribirte, de comentar lo que quieras comentar, porque para eso somos libres. De dar tu me gusta, de dar tu no me gusta, de dar tu opinión, de dar tu, yo qué sé, lo que se intentó. Y nos estamos viendo muy pronto, porque las historias continúan y seguramente este 2019 nos va a traer bastante salseo y bastante que comentar y bastante contenido que todavía hay, porque queda mucho todavía, queda mucha tela para cortar y después de superar los problemas que cada uno tenemos, volvemos a empezar y volvemos a ponerle ganas, a ponerle voluntad, fuerza, que es lo que nos mantiene vivo. Y los sueños nunca terminan, los sueños siguen para adelante.
Les mando un beso, los quiero. Yo soy César. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Espero que no haya tantas críticas, por favor. Aunque las críticas son parte de mi vida, parte de lo que yo soy. Y es lo que te hace más fuerte. Chao, chao.